Después de traspasar con facilidad la línea fortificada de Fraga, el 25 de marzo las tropas de Franco cruzan el Ebro y entran por primera vez en Cataluña. A finales del mes de marzo, las tropas nacionales continúan avanzando. A su vanguardia, van los italianos del CTV, que se ven detenidos el 30 de marzo frente a Tortosa, donde Lister se ha establecido a la defensiva. Caminos que conducen a la provincia de Lérida se van despejando. El 30 de marzo ocupan Barbastro en Huesca y se acercan a Lérida. El ejército nacional avanza hasta quedarse a kilómetro y medio de Lérida, donde es detenido por las unidades del campesino. La aviación nacional irrumpe en el suelo catalán para bombardear la ciudad. La noche del 3 de abril los primeros soldados nacionales entran en la ciudad, mientras la población civil y soldados republicanos huyen hacia Barcelona. Las tropas del cuerpo de ejército marroquí de Yagüe ocupan Lérida después de un amplio movimiento envolvente en torno a la ciudad y continúan avanzando hacia el sureste. Franco añade así al territorio nacional una parte de Cataluña. El general Fidel Dávila pasea por las calles de Lérida acompañado de su Estado Mayor. El CTV italiano toma Gandesa, localidad estratégica al sur del río Ebro, después de haber ocupado Villalba de los Arcos y Fatarella, consumando el dominio de la zona. Con Gandesa bajo su control, la situación es muy favorable al bando nacional. Al norte, el cuerpo del ejército de Aragón, comandado por el general Moscardó, ocupa los valles pirenaicos del Alto Aragón y llega hasta la frontera francesa por el Valle de Arán. El siguiente objetivo es ocupar desde Gandesa a Tortosa para fragmentar el territorio republicano en dos. Pero el camino a la costa vuelve a cerrarse con la fuerte defensa republicana. Ante esta situación, el Estado Mayor Nacional tiene que buscar alternativas. Y se opta por la operación más difícil. La zona es extremadamente escarpada. Antes de llegar al mar, la sucesión constante de montes constituye una barrera natural que dificulta enormemente el paso. La Sierra del Maestrazgo se encuentra entre las provincias de Teruel y Castellón y es de muy difícil acceso para las columnas nacionales. El Maestrazgo es una comarca aislada, en realidad independiente de Valencia y de Aragón. Es como una plataforma alta, erizada de montes como conos truncados, verdaderos castillos naturales. El Maestrazgo es un país seco, árido, frío, pero sin embargo tiene recursos para su población. Es un país de guerrilleros. A la derecha de García Baliño avanzan los soldados de la División de Flechas Negras. Por el sur el avance continúa hasta el Mediterráneo y el 15 de abril de 1938 la Cuarta de Navarra ocupa la costa que une las poblaciones de Vinaroz y Benicarló, en la provincia de Castellón, partiendo la zona republicana en dos zonas totalmente incomunicadas. A las 2:30 de la tarde del Viernes Santo, los primeros requetés llegan a la playa de Vinaroz. Al mando de las tropas, el coronel Camilo Alonso Vega hace la señal de la cruz a su llegada al Mediterráneo. Se meten en el mar vestidos, con sus mochilas, sus fusiles, sus banderas y sus crucifijos, para festejar su llegada al Mediterráneo. Franco da por finalizada la campaña en tierras aragonesas, desechando lanzarse sobre Cataluña por temor a una posible internacionalización del conflicto, y comienza la campaña sobre Levante, teniendo como objetivo principal Valencia. Thank you.
Para celebrar la llegada de las tropas franquistas al Mediterráneo, el Generalísimo, acompañado de altas jerarquías, presencia una revista naval en Vinarol. Es un acto de gran valor simbólico, ya que con la exhibición de los buques de guerra pretende transmitir la idea de que su bando ha conseguido la superioridad naval sobre las fuerzas de la República.